Ya está, ¿ya se escucha? ¿Me escuchan? Creo que no me escuchan. Compartiendo. ¿Ya me escuchan? Sí, el Zoom se escucha bien. Perfecto. Tuvimos problemas técnicos, pero ya no estamos conectando en un celular, ¿ok? Vamos a comenzar con la clase. Bueno, vamos a comenzar con la clase. Hoy me tocó el tema de tratamiento de endoftalmitis en la cirugía de catarata. Me voy a apoyar junto con la doctora Fernanda González Ortega. Ya me dijo que no tarda en llegar, ¿ok? Bueno, de introducción, la endoftalmitis es una complicación rara en la actualidad, y a pesar de un tratamiento adecuado, el 15% de los pacientes va a tener una visión peor de 5/200, ¿ok? Su división es en agudas y crónicas. Vamos a hablar de ellas y de sus peculiaridades. Vamos a empezar con la endoftalmitis aguda. Esta es dentro de las 6 semanas del postoperatorio inmediato. Y lo más común es que aparezca del 2º al 10º día. La incidencia, bueno, no hay un consenso en general de cuál es la incidencia, por lo mismo, porque es muy rara ya. Pero bueno, una bibliografía dice que es un caso de cada 5,000 procedimientos. Otros dicen que son valores promedio de menos del 0.052%. Y comentan que es aceptable una endoftalmitis por cada 1,000 procedimientos que realices. Si tienes más endoftalmitis de estas, bueno, pues algo estás haciendo mal, ¿no? Algo hay que corregir. La etiología, el germen más frecuentemente aislado es el estafilococo epidermidis, seguido de enterococos. Aquí en esta tablita son 3 estudios que compararon. Los 3 coincidieron que el más frecuente es epidermidis. En 2 de ellos enterococo y bueno, luego el cultivo negativo, algo importante que tenemos que tener en cuenta. A veces nos pueden dar que la muestra no es suficiente por los fluidos del ojo, ¿ok? La penetración bacteriana puede ser de 2 formas, ¿ok? La bacteria puede entrar de 2 formas. Una es intraquirúrgica, que es la que tiene mayor riesgo, ya que luego que lo operas, bueno, ya el germen está ahí y empieza a replicarse. Y se piensa que el lente intraocular es el principal vector de entrada para el microorganismo. Claramente, si dejas un lente intraocular, lo pides, lo abres, lo dejas ahí en reposo, lo dejas expuesto en el ambiente de quirófano, mientras estás realizando la cirugía, puedes tener un mayor porcentaje de que se te vaya a contaminar. También se han reportado contaminación por goteros, viscoelásticos, lentes intraoculares, colorantes para tinción capsular y fármacos de uso intraocular. Perdón que te interrumpa, sí. Pero ¿cuáles son los lentes? Ustedes saben que tienen mayor adherencia bacteriana. ¿Alguien sabe? Sí. No. Bueno, y también los que tienen ápticas de propiletileno, ¿ok? Bueno, esta penetración intraquirúrgica puede tener 2 fases de unión. Una que es reversible y otra que es irreversible. La reversible se basa en las propiedades físicas del material del lente y las propiedades del germen que entran en contacto, como cuáles, como las cargas electrostáticas, como las uniones hidrofóbicas, las interacciones ácido-base, la capacidad de segregar proteínas de la pared que favorezca la adhesión. Y de manera irreversible se basa en la capacidad de la bacteria para poder unirse
Aquí el famoso biofilm, ¿no? Que es, ahorita vamos a explicar un poquito qué es. Pero bueno, permite la bacteria adherirse, colonizar de manera irreversible la superficie de la prótesis, quedando de manera protegida frente a antibióticos. Aquí tenemos una imagen de cómo funciona el biofilm. El biofilm, bueno, es como una colonia de bacterias que se empiezan a juntar, empiezan a formar capas y empiezan a formar microcolonias. Una vez que empiezan a hacer colonias, se empiezan a replicar y como vemos aquí en la última imagen, ya tenemos una colonia, un biofilm maduro, que básicamente es por uniones de polisacáridos. La penetración posquirúrgica, bueno, esto es debido a la estanqueidad del globo ocular. ¿Qué es estanqueidad? Estanqueidad es la capacidad de un objeto de que no penetre nada, ¿ok? Por ejemplo, la pérdida de la estanqueidad es que al ojo empieza a entrar líquido, bacterias. Entonces, una pérdida de la estanqueidad puede ser por varios factores. Uno es la presión intraocular. La presión intraocular cuando baja de 5 milímetros de mercurio causa cambios en la herida que hace que se esté abriendo, ¿ok? Inclusive también el parpadeo involuntario, un cierre forzado del ojo, aumenta la presión hasta los 51 milímetros de mercurio, también causando pérdida de la estanqueidad de la herida. La posibilidad de que las incisiones realizadas en córnea clara estén mal construidas. Ahorita vamos a dar unas recomendaciones para el manejo de la herida. Ok, la bibliografía dice que la incisión corneal se asocia a un riesgo de 3 veces superior para desarrollar una infección intraocular. Se dieron cuenta a finales de los 90s, cuando se empezó a usar la incisión corneal, que empezaron a tener un aumento de las endoftalmitis. ¿Por qué? Porque las incisiones se entreabrían, porque no las hidrataban, entonces hacían incisiones más grandes. Hoy en día, bueno, ya los milímetros que utilizamos son pequeños. Antes eran mayores y bueno, esta herida se manipulaba muy fácil. ¿Qué recomendaciones dan para que no pierdas la estanqueidad del ojo? Bueno, la hidratación de las heridas corneales, las incisiones con longitud menor de 3.5 milímetros, evitar los túneles largos y suturar la herida corneal en casos de que, bueno, la abras un poquito más, pues nada te cuesta poner un punto y ya aseguras de que no va a estar permeable esta incisión. Bueno, hablando un poco de los factores de riesgo que se han encontrado, que han relacionado, es básicamente se asocia mucho con complicaciones, con inmunosupresión, la rotura de cápsula posterior, porque haces un canal entre el segmento anterior y la parte posterior, la lente con ápticos de prolene, incisiones en córnea clara, anomalías de la herida quirúrgica, como ya lo comentamos, la diabetes, tratamiento inmunosupresor y edad superior a 90 años. También comentan que si vas a usar un lente de óptico de prolene, está recomendado ponerle heparina porque se consigue una superficie mucho más hidrofílica, dificultando la adhesión bacteriana, ¿okay? La asociación de la rotura de cápsula posterior y pérdida de vitro postoperatoria aumenta el riesgo de endoftalmitis 8 veces, por lo que ya comentamos, creas un canal, ¿ok? Es más frecuente, es más común que, bueno, que en el segmento anterior se te vayan las bacterias, pero a la hora de irse a la parte posterior, bueno, puedes aumentar la producción y la replicación de bacteriana. La clínica suele comenzar, como ya mencioné, entre el segundo y el sexto día posquirúrgico. El primer síntoma que va a aparecer es la baja de visión. Puede haber dolor en el 50-75% de los pacientes, edema de partes blandas, hipopión, edema corneal, exudados fibrinosos, hiperemia ciliar y conjuntival, perifebitis retiniana.
Pero bueno, aquí lo importante es la baja visual y el dolor, ¿ok? Y hay una reacción ciliar muy, muy importante y edema corneal. Hay que tener cuidado con el TAS, el tema que ya mencionamos, que ya vimos, que es el principal diagnóstico diferencial, ¿ok? El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? En un mundo ideal, es hacer un cultivo de humor acuoso y o de vitrio. La clínica es muy importante y no te vas a esperar a un paciente que te llega con sospecha de endoftalmitis, le vas a mandar a hacer un cultivo que te va a tardar más de una semana en llegar y te vas a esperar a ver si sí es o no es. No, tienes que actuar. Los procedimientos, hay que procesar también. Lo importante de hacer un cultivo es que en caso de que tengas resistencia antimicrobiana, bueno, te vas a dar una idea de lo que de qué germen fue, ¿no? Pero bueno, recomiendan hacer cultivo de humor acuoso, vitro, restos del cassette, hacer una tinción de Gram, cultivo de agar sangre y chocolate saborado y PCR del genoma bacteriano, que es un poco más rápido. Pero bueno, en los lugares que no tenemos acceso habitual a esto, pues bueno, la clínica es lo más importante. Solo el 50% de los aislamientos serán positivos a humor acuoso, el 70% en humor vitrio. Entonces, aún así hagas un cultivo, puedes tener cultivos negativos. Aquí tenemos una imagen en la que hacen la toma de la muestra con una cánula, ¿cómo se llama esto? De 5E, creo. Sí, cánula de 5E, en la cual, bueno, haces un lavado y aspiras humor acuoso. Igual lo puedes tomar a la hora de hacer una vitrectomía posterior, que ahorita vamos a hablar un poco de ello. Tomar un poquito de vitreo para mandarlo a cultivar. A la hora de hacer esta toma de cultivo, hay que extraer todos los detritus que puedas encontrar. En ocasiones vas a encontrar fibrina en cámara anterior, entonces hay que llevarse todo eso. No, a veces va a estar tan adherida esta fibrina que te tienes que apoyar con pinzas. Inclusive uso del vitrector para cortar todas estas membranas que se pueden formar. Siempre suturar la incisión posquirúrgica, porque bueno, pues ya vimos que la pérdida de la estanqueidad es un factor muy importante para esto, ¿ok? Entonces, hay que suturar esta incisión, como vemos aquí en la imagen. Y es suficiente con 1 centímetro cúbico de vitrio, ¿ok? Para mandarlo a cultivar. Bueno, el tratamiento es básicamente inyecciones intravitas de antibiótico y vitrectomía temprana, ¿ok? Ahorita vamos a hablar un poquito de ello. Pero bueno, para que tú cuando inyectes un antibiótico intravitrio, para que te des una idea de que va a ser eficaz, tiene que ser rápido, o sea, te llega, tú lo operas un martes y el miércoles te llega el paciente con datos de endoftalmitis, hay que inyectar, ¿ok? También, pues bueno, que sea un antibiótico de amplio espectro, ¿ok? Y bueno, que la vida media de antibiótico intravitro sea adecuada. Básicamente, hacer una buena elección de qué antibiótico vas a inyectar. El tratamiento de elección para bacterias gram positivas es la vancomicina, ¿ok? Aunque sabemos que últimamente la resistencia ha sido elevada a este antibiótico, sigue siendo el de elección. La dosis intravitrea es de 1 miligramo disuelta en 0.10 cc. Ahorita vamos a hablar acerca de la dilución de los antibióticos que vamos a hacer. Básicamente los de elección va a ser la vancomicina para gram positivos y la ceftazidima para gram negativos. Las diluciones no nos vamos a meter tanto a fondo. Aquí también mencionan la micacina, pero bueno, la micacina se ha visto ya últimamente que tiene más toxicidad intraocular. La vancomicina, ya como ya les mencioné, va a ser 1 miligramo en 0.1 cc.
La ceftazidima va a ser 2.25 miligramos, igual en 0.1 cc, ¿ok? Bueno, la toxicidad de estos antibióticos, en el caso más de los aminoglucósidos, puede causar necrosis retiniana, infarto macular. Entonces, es importante. Esto también no está bien delimitado porque a veces también la endoftalmitis te puede causar esto. Entonces, es o fue la endoftalmitis o fue el antibiótico que le puse. Pero bueno, se ha visto que con ceftazidima y vancomicina ya no se ha encontrado esto. Entonces, probablemente sí eran los antibióticos. La vida media de los antibióticos intravitros, bueno, va a depender de cómo se van a excretar. Pueden excretarse por vía anterior o por vía posterior. La vía anterior, hazte cuenta que es cómo se excreta el humor acuoso, ¿ok? Igual, se va de la cámara del segmento posterior a la cámara anterior por la pupila y se excreta por el conducto de Schlemm y las venas episcleriales. Y la vía posterior se va por la retina, ¿ok? Las moléculas van a atravesar la retina por difusión pasiva, por bombas de transporte activo, por los capilares, el epitelio pigmentado de la retina. Y bueno, ya. Los antibióticos que tienen mayor vida media son aquellos que se excretan por vía anterior, ¿ok? Bueno, marcadores de sospecha del fracaso terapéutico, ¿ok? En endoftalmitis producidas por microorganismos muy virulentos, por estreptococo o gram negativos, bueno, hay que tener más cuidado, ¿ok? Cuando se identifica un cultivo con un número muy elevado de colonias, también es probable que vamos a tener una sospecha de fracaso. Y cuando el antibiograma, bueno, muestra resistencia a antibiótico, ¿ok? También se recomienda el uso de esteroide, más que nada para el control de la inflamación, ¿ok? No va a ayudar en la resolución, más bien es para el control de esto. Bueno, ¿en qué casos nos debemos de utilizar antibiótico sistémico? Básicamente es en signos de sepsis, de septicemia, en limitación de los movimientos oculares o proptosis, en que, bueno, en que encontremos Neisseria meningitidis o en ojos portadores de procedimientos esclerales, ¿ok? Básicamente es si encontramos un absceso o sepsis. La profilaxis, para evitar esto, bueno, como todos sabemos, damos el antibiótico con el esteroide. Aquí damos también quinolonas vía oral, el ciprofloxacino, que ya todos sabemos que aquí lo damos. También el uso de cefuroxima intracamerular. Y también recomiendan, aquí del libro de cirugía de cristalino, lo que ellos hacen, el consenso que ellos tienen es que ponen cefuroxima intracamerular y además en el suero, pues, ponen ciprofloxacino de 400 miligramos. Eso es lo que ellos hacen. Bueno, se ha visto también que las quinolonas por vía oral, en estos casos, sí alcanzan a penetrar al ojo, pero en veces no alcanzan concentraciones adecuadas, ¿ok? Y se ha visto que es excelente contra Staphylococcus epidermidis, que es el microorganismo más frecuente, ¿ok? Bueno, vamos a hablar acerca de la vitrectomía temprana. ¿Cuándo hacerla y cuándo no hacerla? Las ventajas y las desventajas. Las ventajas es que inmediatamente vas a reducir la concentración de bacterias y sus toxinas, ¿ok? Vas a liberar tracciones, ya hablamos de que puede causar membranas inflamatorias, fibrina. Entonces, vas a eliminar todas esas tracciones que puedan hacer desgarros retinianos. Mejora la distribución intraocular de antibióticos. Permite disponer una muestra abundante para cultivo. Y mejora la transparencia de los medios. Porque en este caso,
El vitrio se empieza a hacer turbio, empieza a hacer membranas, la opacidad de medios es importante. Las desventajas que puedes tener es una posible iatrogenia al actuar sobre tejidos friables, una reducción de la vida media de los antibióticos y posible aumento de la toxicidad de fármacos inyectados. Aquí se contradice un poco de los antibióticos, pero bueno. Este es el manejo que ahí en el hospital de donde salió este libro lo hacen, ¿ok? Te llega un paciente con sospecha, te llega viendo percepción luminosa o inferior, directamente vitrectomía, ¿ok? Si te llega mejor de PL, pues antibiótico intravitro más cultivo, ¿ok? Una vez que hayas hecho o vitrectomía o intravitrio, aquí dice valoración 48 horas, yo la verdad lo haría al día siguiente, pero bueno. Y en caso de que haya un fracaso o no mejore a la hora de inyectar, te vas a vitrectomía. Esto es lo que antes se hacía, ¿ok? Lo que antes se decía que hacía. Pero bueno, revisamos un artículo del 2021 en el cual es un metaanálisis de o inyectar versus vitrectomía pars plana, ¿ok? Se revisaron 187 artículos, de los cuales solo 15 se utilizaron. ¿Por qué solo 15? Porque los autores de este artículo de revisión querían varias peculiaridades a valorar. Unas eran, utilizaron pacientes post cirugía de catarata y post inyecciones de antiangiogénico. En post cirugías de catarata, los pacientes tenían que no haber sido inyectados previamente. Bueno, tenían un grupo de inyecciones nada más y otro grupo en específico de la vitrectomía que no habían sido inyectados previos, ¿ok? Entonces, que luego que los tenían habían sido vitrectomizados y posterior inyección. Y que tenían una agudeza visual buena o mejor de 20-50, ¿ok? Esta agudeza visual era un resultado favorecedor, ¿ok? Así lo tomaron. Aquí están los 15 artículos que se revisaron. Valoraron qué grupo tuvieron mayor agudeza visual, mejor agudeza visual, ¿ok? Aquí en todos los artículos, obviamente, había más número de casos de pacientes que fueron inyectados versus a los que fueron vitrectomizados, ¿ok? Aquí tenemos una tabla de comparación, si se fijan acá de este lado, del lado derecho fueron los que tuvieron vitrectomía pars plana y del otro lado los que tuvieron inyección. Si se ven aquí, los que se favorecieron más, un poquito más con la vitrectomía, fueron todos estos, ¿ok? Los que están cargados hacia la derecha. Los que están cargados hacia la izquierda fueron los que fueron inyectados. Pero bueno, aquí, si se fijan, por ejemplo, aquí solo 5 de estos estudios fueron vitrectomizados versus 42 que fueron inyectados. Entonces, la diferencia es importante. Aquí, si se fijan, solo 8, 1. Acá los inyectados fueron más o menos iguales. Y en los resultados, se tiende a irse un poquito hacia la vitrectomía. Aquí fueron puros con vitrectomía y bueno, no hay diferencia. En cambio, acá ya a la hora de comparar la diferencia media entre uno y otro, si se fijan, es casi similar. O sea, los balances son casi iguales. Perdón, no les mencioné. Esto fue la valoración de la agudeza visual casi inmediata, ¿ok? Y este ya fue ya después, ¿ok? Fue posterior a un año, ya valoraron la visión, cómo quedó, ¿ok? Que es lo importante. Si se fijan, no hay gran diferencia entre uno y otro. Y ya la agudeza visual final, también
aquí se cargan un poquito hacia las inyecciones intravitreas. Algo que se dieron cuenta que me pareció interesante es que en lugar de hacer un cultivo, saber qué germen fue, directamente en casi la mayoría de los artículos que revisaron inyectaban vancomicina más ceftazidima de una para pues irte contra gram positivos y contra gram negativos, que esto pues bueno lo considero una buena praxis. Ya hablando un poquito, ya casi acabamos, entonces ya va hablando un poquito de la endoftalmitis crónica o también llamada sacular. Esta aparece posterior a un mes posquirúrgico, clásicamente posterior a 2 meses. Este es un cuadro parecido a la uveitis anterior. Es normal, es frecuentemente confundido con esta patología. Tiene dos características para poder considerar que es crónica o sacular: que los gérmenes son de baja virulencia y los gérmenes son capaces de formar un biofilm. También la pueden encontrar como endoftalmitis localizada, endoftalmitis de baja intensidad, comienzo tardío y saculares, ¿okay? La incidencia es de 0.02 por 0.06 por cada 1,000 endoftalmitis, o sea, no te llegan ni a una cada 1,000 de las endoftalmitis que se ven. Entonces, probablemente nunca nos vaya a llegar a nadie de los que estamos aquí una de estas. La etiología, el principal germen asociado es el Propionibacterium acnes, ¿ok? En segundo lugar, Epidermidis, tercer lugar, Corneobacterium, cuarto, Candida, Actinomyces, ¿ok? La clínica va a ser un poco diferente, te va a dar una reacción como si fuera una reacción uveítica, te va a dar dolor, cuadro de inflamación, puede o no haber dolor, ojo rojo, pérdida de visual muy variable, vas a tener precipitados queráticos como si fuera una uveítis, hipopión, vitritis, y lo más importante, una placa entre la cápsula posterior y el lente intraocular, ¿ok? ¿Por qué se llama sacular este tipo de endoftalmitis? Porque está localizado a nivel de cápsula y el lente intraocular, ¿ok? Entonces, se hace en el espacio mínimo que queda entre la cápsula posterior y el lente intraocular, se empieza a albergar estos gérmenes y empiezan a formar ahí el biofilm. Quedan protegidos por el lente intraocular, entonces no penetran los antibióticos, ¿ok? Se pueden presentar también recidivas y las recidivas van a ser cada vez más importantes, cada vez más agresivas. Miren, aquí lo que les comento, la placa en cápsula posterior no es patognomónica de esta patología porque también se puede en casos de endoftalmitis sola por Propionibacterium acnes, pero sí es muy altamente sugestiva. Si encuentras esto y tienes un cuadro uveítico, bueno, que no se te vaya a ir que es una endoftalmitis, y antecedente de cirugía de catarata, bueno, ahí está la clave. Bueno, podemos también encontrar bandas de fibrina en cámara anterior y hemorragias intrarretinianas difusas, ¿ok? El diagnóstico básicamente es clínica y cultivo, como ya lo mencionamos en el anterior. El tratamiento, es muy importante. Lo más importante es intraoperatorio, ¿ok? Tienes que meter al paciente otra vez a quirófano, hacerle un lavado de cámara anterior y de seco capsular. Y lo ideal es hacer un recambio de lente intraocular. También hablan acerca de quitar toda la cápsula con el vitrector, llevarte todo y anclar un lente intraocular. Esto sería lo más ideal. También el libro menciona que a veces encontraron que hicieron esto, o sea, hicieron un recambio de lente intraocular, quitaron lo máximo que pudieron de cápsula posterior, pero a la hora del paciente, de hacer el seguimiento de ese paciente, encontraron que todavía seguían teniendo cuadros de repetición, tuvieron que hacerle una endoscopía, bueno, meterle una cámara al ojo y se dieron cuenta que había un restito de cápsula que era el que tenía el biofilm cerca a nivel de surcus donde no lo veías, y bueno, esa era la causa de esta repetición. Entonces,
Lo que recomiendan es quitar toda la cápsula posterior que puedas encontrar, hacer un lavado con vancomicina y hacer un recambio de lente intraocular. Además de dar claritromicina oral 500 miligramos cada 12 horas. Y bueno, ya para terminar, como conclusión, revisando el artículo y el libro y haciendo la comparación, para hacer una buena praxis de una, si te llega una endoftalmitis, es, si te llega a partir del tercer día, por ejemplo, tú lo operas, si te llega al tercer día con un cuadro de endoftalmitis, mételo a vitrectomía. Si te llega un paciente al día siguiente de que lo operaste, tú lo viste, un día, el día postquirúrgico, viendo 20-20, y al día siguiente te llega viendo 20-30 con datos de endoftalmitis, ahí está indicado inyectar, ¿ok? Entonces, para que una inyección tenga su beneficio, tiene que tener varias características. Que lo estés monitoreando, que estés viendo al día siguiente cómo va mejorando. Pero si lo inyectas y al día siguiente no mejora, mételo a vitrectomizar, ¿ok? Bueno, eso sería todo. ¿Alguien tiene alguna duda? Jesús, ¿me escuchas? Sí. Oye, Jesús, yo tengo una pregunta. Sí. A ver, ¿qué dudas tienen? Es que ahí lo importante es el dolor, ¿ok? Ahí lo importante a diferenciar es el dolor que te puede dar la endoftalmitis, ¿ok? En el TAS, como ya vimos, no hay dolor, no hay casi dolor. ¿Y el TAS por lo general tiene que hablar más pronto? O sea, el TAS está desde las 12 horas a las 24 horas. No pasa de los de las 48 horas. La endoscopia aguda puede ser hasta los 10 días. Y por lo general, en el TAS no hay mucho. En el endoscopia, si vemos un poco de endoscopia, y en el TAS nunca va a haber endoscopia. Dígame, doctor Mario. Una pregunta, Jesús. Cuando ya tenemos el diagnóstico, ¿a partir de cuándo voy a empezar el esteroide o lo administro de forma al mismo tiempo que el antibiótico? Al mismo tiempo, doctor. Aquí lo importante es bajar la respuesta inflamatoria. Entonces, van de la mano. O sea, ahí lo ideal es, lo ideal es oral, vía oral. Perfecto, muchas gracias. ¿De qué? De corticoide. Sí lo menciona el libro, fíjate. Pero no, dicen que no encuentran una gran diferencia entre intravenoso y oral versus intravitro. ¿Okay? Entonces, yo me quedo oral. Inyección. Si es abajo de 20-400, ok, es que mencionaba que hacían unos precipitados a la hora de combinar los fármacos. La idea es salvar el otro. Sí, la verdad, lo ideal, o sea, si a mí me llega, o sea, ojalá que no, si a mí me llegara una endoftalmitis, lo que yo haría sería una vitrectomía. ¿Para qué te esperas a que... Si evoluciona mal o si no evoluciona mal, pues mejor le quitas todos los gérmenes que pueda con una vitrectomía, lo llenas de silicón, que es un material inerte que donde no se van a reproducir los gérmenes, y ya. O sea, ¿para qué preocuparte tú como doctor? Pero bueno, si no tienen alguna otra duda, continuamos con el tema del doctor Jorge. Sobres, ¿tú me lo vas a poner ahí? Está, hermanito. Uy. Okay.
Ahí se ve la pantalla y me escuchan. Sí, sí se escucha. Perfecto. Calla todo. Bueno, muy bien. Empezamos con el tema de coronariopatía serosa central. Ok, muy bien. A mí me tocó exponer con el doctor Edgar Carvajal. Creo que en un rato llegará. Bueno, tenemos la definición. A mí me tocó la definición. Lo tendríamos como es un desprendimiento de la retina neurosensorial por una acumulación de líquido en la capa de fotorreceptores y habiendo entre la capa de fotorreceptores y el epitelio pigmentario de la retina, pudiendo llegar a presentarse un escape del fluido a través del epitelio pigmentario de la retina hacia un espacio retiniano. También podemos tener el conocimiento de otros nombres, como sería la retinopatía serosa central idiopática, epiteliopatía pigmentaria serosa central, la retinopatía angioplástica, angioespástica y retinitis serosa central. Bueno, en cuanto a la historia, en 1866 vamos a reconocer a von Grafen por la descripción de las manifestaciones clínicas llamándole retinitis central recurrente. En 1955 Bennett dio el nombre de retinitis serosa central. Asimismo, también Baumer determinó los aspectos en la fluorangiografía. En 1965, Maune fue el principal publicar las observaciones de que en la angiografía de fluoresceína se producía una difusión de colorante a nivel del epitelio pigmentario de retina, sugiriendo una afectación del epitelio pigmentario y la coroides. Y en 1967, Gass describió la patogénesis y características clínicas de la enfermedad llamándole coroidopatía serosa central. Muy bien. En la prevalencia va a ser más frecuente en jóvenes adultos entre los 25 y los 55 años de edad. Es más frecuente en hombres en una frecuencia de 8 a 1 o 9 a 1. La incidencia anual se puede estimar en 5.8 por cada 100.000 habitantes. Es más frecuente en personas caucásicas, asiáticas, hispanos, con menos frecuencia en afroamericanos, pero se refiere con una mayor agresividad de esto. Los factores psicológicos más el estrés son muy importantes a tomar en cuenta en esta patología. Las mujeres con más, es más frecuente presentar esta patología entre los 30 a los 40 años. Y la bilateralidad se da en el 40% de los casos, en casos de cronicidad. Vamos a hablar sobre la enfermedad paquicoroidea. En la enfermedad paquicoroidea también la podemos encontrar como epiteliopatía pigmentaria paquicoroidea o forma frustra de la coroidopatía serosa central. Tiene un factor hereditario y es más común en la transmisión dominante. Y es más frecuente encontrar esta patología de manera bilateral. En el 2013, Warren informaron en una serie de pacientes con cambios en el epitelio pigmentario de retina, uno o ambos ojos, que se asemejaban a aquellos cambios que se observaban con frecuencia en casos de pacientes de coroidopatía serosa central unilateral y o bilateral. Vamos a entender que también en esta, las enfermedades paquicoroideas se va a indicar un aumento del grosor de la coroides permanente, siendo un grosor mayor a 395 micras, en conjunto con trastornos maculares secundarios a una coroides anormal gruesa, ¿sí?
Y es posible que en una coroides de mayor grosor sea una coincidencia hereditaria que pueda asociarse a esta enfermedad. La congestión hiperpermeabilidad coroidea que se manifiesta en la paquicoroiditis parece jugar un papel en el desarrollo del desprendimiento seroso y la existencia del fluido subretiniano en una zona de fallo de la función del epitelio pigmentario de la retina. La atenuación de que vamos a llegar a ver determinante en esta enfermedad, la atenuación de las venas coroideas dilatadas más la difusión progresiva del epitelio pigmentario de la retina y una neovascularización. Hay también cambios en vasos coroideos grandes más la dilatación más que esta dilatación va a estar presente por debajo del complejo del epitelio pigmentario de la retina y la membrana de Bruch. ¿Qué quiero decir con ello? Esto quiere, me estoy refiriendo a que patológicamente la dilatación de la vena, de las venas de la, va a estar dada en la capa de Haller. Las manifestaciones tisulares a nivel del epitelio pigmentario de la retina va a ser un adelgazamiento paradójico de la coroide y junto con un adelgazamiento paradójico de la coroides interna, como es la coriocapilaris y la capa de Sattler. Desplazamiento anterior de los vasos aproximándolos a la membrana de Bruch y una atenuación de la coriocapilaris, provocando así un medio isquémico y causando la formación de neovasos que van a estar presentes como un aneurisma. Ok. En la siguiente tenemos como más frecuente presentarlas en este tipo de enfermedades paquicoroideas en casos como es la coroidopatía serosa central, la neovasculopatía paquicoroidea, vasculopatía coroidea polipoide, la excavación coroidea focal y síndrome paquicoroideo papilar. Y vamos a presentar la coloración, una coloración anaranjada con alteración de la coloración del epitelio pigmentario de la retina, focos con engrosamiento coroideo, esto va a ser manifestado en OCT, y la hiperpermeabilidad en la coriocapilaris manifestada en la fluorangiografía. Para hablar de la fisiopatología, vamos a referir que Guyer y Colas hablaban sobre una hiperpermeabilidad vascular coroidea con una fuga activa a través del epitelio pigmentario de la retina y provocando esto un desprendimiento de esto. Existe un aumento focal de la permeabilidad de la coriocapilares que abruma al epitelio pigmentario de la retina y esto produce un desprendimiento de tipo seroso, además de la acumulación de fluido en un espacio subretiniano. Esto, la afectación primaria va a ser en la coriocapilaris por la filtración de líquido. Es más frecuente los casos en una coroidopatía serosa central de manera idiopática con un agregado, una personalidad tipo A y aumentos de cortisol, de los niveles de cortisol. Es posible que en una coroides de mayor grosor sea la coincidencia. Para hablar más en cuanto a la fisiopatología, en la imagen A, que es la de la esquina superior derecha, vamos, inicialmente existe una hipersensibilidad de la coroides con congestión de la coriocapilar junto con una exudación de proteínas y líquidos. Estos van a irse alojando. En la superior izquierda, que sería la imagen B, la descompensación de la bomba del epitelio pigmentario se produce en un tiempo después y se forma un desprendimiento del epitelio pigmentario. En la inferior lado derecho, que es la C, encontramos eventualmente un desarrollo del defecto del epitelio pigmentario de la retina, conduciendo este a una fuga dentro del espacio subretiniano. Y en la D, que es inferior izquierda, encontramos que esto se conduce a una elevación provocando así un desprendimiento de la retina neurosensorial. En la fase se podría
hablar que en la fase aguda es la presencia del líquido subretiniano y esto obedece al defecto focal del epitelio pigmentario de la retina y en algunos casos está situado por debajo de este y esta difusión viene a producirse por una hiperpermeabilidad coroidea, como ya lo había dicho, y por la acumulación de este en el espacio subretiniano. El uso de corticoides también puede provocarnos esta patología y es una, se ha visto que en diversos estudios, comprobando que los corticoides pueden estimular la producción de óxido nítrico, prostaglandinas y radicales libres dentro de la circulación coroidea y provocar una hiperestimulación de líquido e hiperpermeabilidad coroidea. Con ello va a existir, como ya les había comentado, todos, la cascada de desprendimiento y esta la filtración. Vamos. Los factores de riesgo más importantes que vamos a encontrar en esto es el uso de glucocorticoides. Los corticoides endógenos, ya sea utilizados por cuestiones, cremas en la piel, las inyecciones articulares, aerosoles nasales, los inhalantes y otras formas comunes en las cuales se utiliza los corticoides. En el embarazo está dado por niveles elevados de cortisol plasmático. Esto es más frecuente en el tercer trimestre y puede presentarse una resolución espontánea postparto. Existiendo esto por los niveles altos de cortisol, y esto provocando un aumento de la fragilidad capilar. El estrés psicológico también puede ser un factor muy importante, además de las personalidades tipo A, los hipocondríacos, los histéricos, neurosis de conversión y consumo de fármacos psicotrópicos. La hipertensión arterial también es un factor de riesgo. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es también otro factor de riesgo, el uso de alcohol. Antecedentes familiares, como les había comentado anteriormente, hay un factor hereditario, los trastornos del sueño y algunos otros factores importantes, pues es el lupus eritematoso sistémico, el tabaquismo, la glomerulonefritis, la membranoproliferativa, grado 2, a partir de ello, el Helicobacter pylori, por la presencia del reflujo, que también se habla, el trastorno es inmunes por fármacos y la metilendoximetanfetamina. La clínica, vamos a presentar, como ya les había comentado, el desprendimiento de tipo seroso, ya sea este puede ser único o múltiples, va a haber un reflejo foveal ausente y una decoloración amarillenta foveal. Se puede llegar a observar en una fotoclínica o en el fondo de ojo un halo luminoso delimitante. Esto va a ser el reflejo, dado por todo el reflejo de la retina y el desprendimiento que nos va a marcar la delimitación de este. Los síntomas van a ser solamente si se afecta de manera central a la mácula. La baja súbita de la agudeza visual es relativa, de acuerdo a la cantidad de líquido, con la afección de acuerdo a la localización de la afectación macular. Puede ir desde un 20-20 hasta un 20-200. Va a haber visión borrosa, va a haber alteraciones en los tamaños de las figuras, va a ser la micropsia, la metamorfopsia, que es, esta va a estar dada a la alteración en una cartilla de Snell, con que le vamos a hacer una valoración, la discromatopsia, anomalías en la sensibilidad del contraste, cefalea de tipo migrañosa, los escotomas, las cuales van a llegar a ser centrales o paracentrales, de acuerdo a la localización, como había comentado, la hipermetropización, y bueno, la clasificación es de acuerdo a la clínica, va a ser por forma aguda, si es o no resulta de manera espontánea dentro de los primeros 4 meses.
La forma persistente, esta va a estar hablándose de que por una duración entre los 4 y los 6 meses y está asociada a elongaciones del segmento externo de los fotorreceptores, esto manifestado solamente en un OCT. La recurrente va a ser una agudización post episodios previos con complemento de la resolución y se puede llegar a presentar de hasta un 40 o 50% en el primer año. De manera crónica va a estar presentada la epiteliopatía difusa crónica a mayor de 6 meses, ¿sí? Y estas zonas de descompensación del epitelio pigmentario amplias, de la retina amplias, con o sin desprendimiento del tipo seroso y asociadas o no a un punto de fuga en una angiografía. Hablando de la forma aguda, vamos a entender que es una forma autolimitada con una resolución espontánea que puede estar dada entre los primeros 3 a 4 meses. Y como les había comentado, pues vamos a ver manifestaciones clínicas en halo luminoso. Podría estar más presente esta en personas jóvenes, una agudeza visual que vuelve a ser resuelta posterior a la resolución de líquidos, de filtración de líquido subretiniano, y los síntomas de acuerdo a la localización del desprendimiento. De manera inactiva, pues esto va a estar dado en una coriodopatía serosa central aguda, ¿sí? Pero que en el momento de la valoración no va a tener como manifestación el desprendimiento de retina serosa. La afectación bilateral va a estar dada de manera crónica hasta en un 40%, y va a haber alteraciones más permanentes y limitación de la agudeza visual. En el paciente con uso de esto va a estar más presente en pacientes con uso de esteroides, asociado también más frecuentemente a la presencia de una neovascularización coroidea. Los signos que vamos a presentar, va a haber depósitos blancos amarillentos en la superficie posterior de la retina, exudados serosos, serofibrosos subretinianos, ¿sí? La atrofia crónica del epitelio pigmentario con aspecto granular y un desprendimiento de retina buloso periférico inferior con atrofia del epitelio pigmentario, ya sea esto por la gravedad de la afectación. Aquí vemos, como les he comentado, en diferentes estudios, como es el OCT, podemos visualizar la infiltración de líquido y esto provocando el desprendimiento de los fotorreceptores y del epitelio pigmentario de la retina. En la foto clínica inferior del lado derecho podemos observar el halo delimitante, ¿sí? Ya que es una foto a blanco y negro. Y del otro lado, del lado izquierdo inferior, podemos observar en una angiografía, puntos de filtración de la fluorescina hacia la región superior temporal. Otros signos, como les había comentado, va a ser la dilatación del grosor de la coroides y está dada por una dilatación de los vasos coroideos. Es un incremento en el grosor de la coroides y esto pues lo vamos a ver como se puede mostrar en la inferior lado, en la imagen lado izquierdo, la presencia de la dilatación de los vasos de la coroides. Va a haber una hiperpermeabilidad coroidea y esta se puede llegar a ver de manera más determinante en la angiografía con verde de indocianina. En la fase media, en la angiografía, hay un retardo en el llenado de la coroides, lo cual puede llegar a sugerir en esos momentos una isquemia lobular de la coroides con áreas de dilatación venosa. Es frecuente que son necesarias las fotografías de la fase tardía de la angiografía, estas en 10 a 15 minutos, para determinar las fugas muy lentas o para determinar la extensión y acumulación de la fluorescina en los espacios subyacentes de la retina sensorial.
Vamos a ver tres patrones de manifestación en la fotogeografía, que es el patrón punto de expansión, que es el más común, el patrón en chimenea y el patrón difuso. El patrón de punto en expansión o es el mancha en punto, ¿sí? Vamos a encontrar que la mancha en punto representa una fuga de hiperfluorescente pequeña y focal en estado presente en la coroides a través del epitelio pigmentario de la retina y aparece en fases tempranas en el angiograma y aumenta el tamaño e intensidad a medida que progresa el angiograma. El punto en chimenea es una fuga de fluoresceína hacia el bolsillo del líquido subretiniano produciendo un patrón de acumulación subretiniana denominándolo así como una chimenea. El patrón difuso es una fuga de fluoresceína con frecuencia sin ningún punto de fuga evidente. Los pacientes con estas alteraciones suelen tener grandes zonas de desprendimiento seroso y cambios extensos del epitelio pigmentario de la retina. Como estarán visualizando en la imagen A, se está presentando en fases tempranas y vemos una mancha en punto. En la imagen B podemos encontrar un patrón de chimenea y en la C, pues, ilustrando la acumulación de líquido subretiniano. Las complicaciones pueden estar presentes como la pérdida del epitelio pigmentario en la retina, agujeros maculares, cambios quísticos crónicos, fibrosis subretiniana, acumulación de fibrina y neovascularización coroidea. Está también como presentes complicaciones crónicas el edema macular cistoideo y las telangiectasias o isquemia retinal periférica. Los diagnósticos diferenciales va a ser la degeneración macular relacionada a la edad y esta pues es más presente también en pacientes mayores de 50 años. Nada más que en la choroidopatía serosa central se puede presentar como daño difuso del epitelio pigmentario de la retina y áreas de fuga multifocal y depósitos subretinianos de fibrina. Además es posible que se presente como complicación de una membrana neovascular y la y la fluorangiografía pues nos va a ayudar a diferenciar entre estas dos patologías. Los tumores, vamos a entender que puede haber presencia de tumores coroideos, como el melanoma del hemangioma coroideo, la metástasis coroidea o osteoma, y puede presentarse como desprendimientos serosos maculares. Las enfermedades vasculares del colágeno, es presente el lupus eritematoso sistémico o la poliarteritis nodosa, pueden causar un desprendimiento seroso de la retina muy similar a este y debido a una necrosis de fibrinoide de los vasos coroideos. La enfermedad inflamatoria coroidea es la enfermedad de Harada, Harada, que se presenta también con desprendimiento seroso de la retina. Esta patología suele acompañarse de una vitritis e hiperemia de la papila junto con manifestaciones sistémicas. Es buena respuesta a los corticoides y se caracteriza esta patología por ser una de manifestación inflamatoria. La vasculopatía coroidea polipoidea, en este caso encontramos dilatación polipoidea de los vasos coroideos asociada a un desprendimiento seroseninoso del epitelio pigmentario de la retina y de la retina neurosensorial, los fotorreceptores. La fluorangiografía es útil para revelar la presencia de pólipos coroideos. O sea, diagnóstico diferencial de muchas de estas va a ser dado, en este caso, por la toma de una fluorangiografía. El diagnóstico vamos a tenerlo por haciendo una buena anamnesis, una buena toma de la agudeza visual, valoración por la rejilla de Amser, valoración del fondo de ojo, un estudio de OCT, la angiografía con fluoresceína,
puede también llegar a hacerse la fronoterapia con indocianina. Aquí ya sabemos que en México no es muy común, casi no se hace. Y esto es con tal de determinar si estamos hablando de una enfermedad como es una coronariopatía serosa central. Con el verde de indocianina puede ser muy útil y no se observa una fuga como en la florangio. Es ya de acuerdo porque es un poquito más de retardo y se mantiene un poquito más que el simple hecho con una florangia normal. En la biomicroscopía podemos encontrar como es el levantamiento transparente o translúcido de la región posterior ubicada entre la retina neural y el epitelio pigmentario de la retina con la localización inferior al desprendimiento. El líquido supratiniano puede llegar a contener proteínas y fibrina de apariencia turbia o amarillenta. Esta puede ser más presente en casos de embarazadas, diabéticos y casos de pacientes que hayan estado con el uso de corticoides. En la angiografía con fluoresceína puede haber fuga de la coroides por defecto focal del epitelio pigmentario de la retina y es como esto va a provocar la acumulación en el espacio supratiniano. Podemos llegar a observar acúmulo de líquido en un 75% de los casos en la región de la fovea y esto es inferior a un diámetro de disco. En la imagen A vamos a observar puntos de blanquecinos en el área macular en la región inferior. En la B y C, en las imágenes B y C, encontramos en la fluorangiografía de fase arteriovenosa temprana puntos pequeños y hiperfluorescentes que conforme avanzan el estudio aumentan de tamaño. Estos son las manchas en punto. En la fase tardía, la fluorangiografía muestra una hiperfluorescencia de espacio subretiniano debido al despegamiento del epitelio pigmentario de la retina. La apariencia clásica de la hiperfluorescina a nivel del epitelio pigmentario de la retina en una fase coroidea o arterial. ¿Sí? Los patrones que vamos a encontrar manifestados en una fluorangiografía, como ya les había comentado, un patrón expansivo o difuso, la mancha en punto o mancha en tinta y la mancha en chimenea. La mancha en tinta es, ya les había comentado que es más frecuente, es en forma que se presenta solamente un patrón donde va a salir la perfluorescencia y este solamente se mantiene con el paso del tiempo. En cambio, la parte de la mancha de chimenea o humo puede ocurrir debido a la corriente de convección de la fluorescina, que es más ligera y esta se extiende en forma vertical en una configuración que provoca una forma en humo. ¿Sí? Vamos a observar, como es en la imagen, la corriente de convección de la fluorescina que va a ser difusa por ser ligera, se extiende de forma vertical y vamos a ver el patrón en mancha, el de humo. La tomografía de coherencia óptica es un método específico, no invasivo y nos permite la valoración cuantitativa y monitorizada de líquido subretiniano antes y después de cualquier tipo de tratamiento que vayamos a elegir. Hay una pequeña, en la imagen podemos ver pequeña elevación del epitelio pigmentario de la retina y que representa una hiperplasia o depósitos subyacentes y pequeños desprendimientos del epitelio pigmentario de la retina habitualmente con engrosamiento de la coroides. Siempre va a ser más frecuente una localización inferior a las zonas de cambio del epitelio pigmentario de la retina. Los cambios que vamos a encontrar en el OCT va a ser el desprendimiento de la retina neurosensorial, el desprendimiento del epitelio pigmentario, la protrusión del epitelio pigmentario de la retina, el engrosamiento y el adelgazamiento de la superficie posterior de la retina según el tiempo de la evolución de este,
¿sí? Granulación de la cara posterior de la retina desprendida, puntos hiperreflécticos, defectos focales del epitelio pigmentario, proliferación focal del epitelio pigmentario y exudados fibrosos subretinianos. En la choroidopatía serosa central, de manera aguda, va a haber un desprendimiento neurosensorial organizado y un engrosamiento de la coroides, este acompañado de desprendimiento del epitelio pigmentario. La choroidopatía serosa central crónica es una configuración más plana e irregular, con una presencia de una degeneración quística y un desprendimiento del neuroepitelio y puentes de y presentando puentes de fibrina. El tratamiento va a haber de diferentes maneras. Enfermedad autolimitada, como es de manera aguda, este va a ser presente en 80 a 90% de los pacientes experimentando una resolución espontánea hasta en hablando de 8 a 12 semanas después del inicio de los síntomas, ¿sí? La recuperación visual ocurre generalmente en, como les comento, unas semanas o hasta meses, ¿sí? Esta también puede llegar a ser presente por la interrupción del uso de corticoides y si estamos utilizando cierta medicación por ya sea alguna enfermedad por los barros que nos están tratando a algún dermatólogo o alguna alteración reumatológica que sea tratada por un reumatólogo, pues vamos a tener que tener el apoyo del médico tratante y el manejo adecuado de las situaciones de estrés. Esto para las personas con trastornos psicológicos o personas que son con una personalidad tipo A. Vamos a entender que en los primeros 3 meses podemos haber un tiempo de evaluación, o sea, de manera observacional, y puede también tener un punto de difusión o definido de la evolución de este. Vamos viendo que eso va a la valoración con estudios, va a ser un punto menor de 500 micras en el centro foveal, ¿sí? Los fármacos que podemos llegar a utilizar, que no, aclarando, no es que sea un patrón a elegir para el manejo de estos pacientes o algo en específico a utilizar, es la acetazolamida, los diuréticos, los antagonistas de mineralocorticoides como es la espironolactona y la eplerenona, ahí disculpa una por la S, la aspirina, los betabloqueadores, los inhibidores de la alfa reductasa, las sildenafil, los AINES, los inhibidores de y las vitaminas, perdón. Otros medicamentos que podemos tomar en cuenta son las inyecciones intravítreas, los antiangiogénicos. Esto por ser determinantes en la inhibición del factor de crecimiento endotelial y está la provocación de los neovasos. La fotocoagulación con láser, que vamos a encontrar una estimulación de la función del epitelio pigmentario en la retina y llegando a tener hasta un alto riesgo de llegar a presentar un escotoma y también riesgos de una neovascularización. El punto de filtración debe de ser a más de 500 micras del centro foveal, si no vamos a llegar a tener una gran afectación a la agudeza visual del paciente. El desprendimiento de retina seroso mayor a 3 meses o menor a 3 meses en dado caso de requerimiento por ocupacional del paciente, ya sea a lo que se dedique el paciente, pues no vamos a dejar a una persona que sea un aviador o un médico, en ese caso que va a requerir una recuperación más rápida, pues no podríamos dejarlo pasar mucho tiempo. En dado caso, una disminución severa de la agudeza visual o antecedente de disminución severa de la agudeza visual en un ojo contralateral. La terapia fotodinámica, esta va a ser reduciendo la permeabilidad de la coroides y puede ser dada en pacientes con una agudeza visual mejor corregida, menor de 20-40, un desprendimiento seroso subfoveal, confluencias de 25 joules por centímetro
cúbico cuadrado con una intensidad de 300 miliwatts por centímetro cuadrado, y esto puede también llegar a ser menor y con un punto de difusión no definido, como les había comentado, menor a 500 micras del centro foveal. El láser micropulsado con este, llegado a ser un láser subumbral, y esto dado por un por diodo, micropulsos que se ha diseñado para actuar específicamente sobre el epitelio pigmentario, minimizando los efectos termales negativos sobre la retina neural y estructuras profundas de la retina. Y la termometría transpupilar son algunos de los tratamientos, ¿sí? En este caso, el que podríamos decir que mejores resultados hemos conseguido es la terapia con láser, y más innovador la terapia con láser micropulsado subumbral. Los tratamientos antagonistas de mineralocorticoides es algo relativo, ¿sí? Las dosis que vamos a manejar de espironolactona son 50 microgramos cada 24 horas por 30 días, la perrenona en 50 miligramos cada 24 horas por 30 días, y la melatonina de 3 miligramos cada 8 horas por 3 meses. En estos estudios, como están nombrados en la parte inferior, se hace una valoración comparativa en cuanto al uso de espironolactona a los antagonistas mineralocorticoides con otros tipos de terapia, y llegando a ver que no es como tal un gran beneficio o una diferencia importante, ¿sí? El láser, la fotovaloración con láser, esta se debe de dar en presencia de fugas extrafoveales y no menor después de 3 a 6 meses. Está indicado en casos de recurrencia, déficit visual en un ojo contralateral, cambios quísticos, necesidad de la recuperación visual temprana, de acuerdo a la necesidad del paciente, y una presencia de membrana neovascular coroidea. Debe evitarse, como les había comentado, dar láser si el punto de fuga está no menos a 500 micras del centro foveal. La terapia fotodinámica, esta es en la cual se inyecta porfina, y al activar esta se hace brillar el láser frío especial sobre vasos infiltrantes de la coroides. Esto combinando la luz con la fotosensibilidad, provocando una estrechez de la coroide capilar, reduciendo la hipoperfusión localizada de la coroides y la exudación. Más es utilizado este tipo de tratamientos en casos de membrana neovascular de manera de la degeneración macular relacionada a la edad. Los antiangiogénicos, pues bueno, el efecto es antipermeable, pues va a disminuir con ello la permeabilidad de la coroide capilar. Y esto sería todo. ¿Cuál? ¿Pablita? Te lo envío, que tú me hagas un poco. Casi todos. Todos. Estamos muy completos en tu clase. Nada más vamos a hacer un poco más clínico para que vean más enfocado en cómo es el paciente. Ok. Acuérdense que los pacientes con concentrada van a ser más con una reducción de la reducción unilateral, usualmente. Suelen ser varones, jóvenes, y cuando se presentan mujeres suelen ser de la porque usualmente son los varones caucásicos y delgados. Suelen ser personas mansuas. Del EPR se asocia con el estrés. Entonces hay que checar eso. Dimensión de la huesa visual unilateral. Personas que si ustedes vean que su tipo de personalidad pues sean ansiosos.
o que su trabajo tenga mucho estrés. Usualmente le preguntan a esas personas cómo está su trabajo, su vida personal, y pues ya te empiezan a soltar todo, de que no, tengo mucho trabajo, mi esposa, mis hijos. Es que en inicio, haz cuentas, sí puede ir aumentando, ¿no? Pero a veces te llegan con 20, 25, o 20, 30, así. Sí. Acuérdense que con la rejilla de Ambler, pues ustedes se van a dar cuenta ahí de las metamorfosis. Y eso, pues, lo van a... Ese es el diagnóstico, pues. Con la rejilla de Ambler, la se van a poner y pues ya. Tanto la reversa visual como lo que se toma, pues, la acumulación de líquido, el desprendimiento, la localización de esto, ya sea si es de manera central o para central. Por eso les puse ciertamente las imágenes. Si es en la región central, pues se va a ver la alteración. Dependiendo la cantidad de líquido, es que se va a ver en la parte del campo visual central una alteración que no llegáramos a definir ni colores ni definir imagen. En ellos también es importante pues, hacerle una refracción, va a haber una anisometropía hipermetrópica por el levantamiento de la retina. Ahí pues checar, estar atentos, ¿no? Cuando hay una disminución del hueso visual unilateral y que usted les haga una refracción y les haga una hipermetropía, pues ya están sospechando de una cerosa central, aparte de la de los, pues lo que les comenta el paciente, ¿no? Que ustedes detecten que es una persona con ansiedad. Entonces ya con eso ya casi se están guiando hacia una cerosa central, ni siquiera han visto la retina. Ya que ven la retina, pues sí ven el levantamiento. Ahí, aunque vean el levantamiento y todos los síntomas de cerosa central, les sirve mucho el OCT, tanto para diagnóstico y también para calmar al paciente, porque el paciente cuando tú tienes el estudio en la mano y le dices, oye, mira, tiene todas las características de una cerosa central, y aquí estamos viendo el desprendimiento que sí pues, es de una cerosa central, el mismo paciente se calma y se relaja y eso le sirve también como tratamiento a él, pues. Que le quita la ansiedad porque el paciente llega de que, ay, ¿por qué no estoy viendo? ¿Qué me pasó? Se me prendió la retina. Ya saben, se meten a internet y empiezan a ver miles de complicaciones. Tengo cáncer de moto, como dice el meme. Sí, pues entonces ya cuando ven el diagnóstico y tienen la tomografía en la mano, pues ya se relaja. Entonces el tratamiento, los tratamientos ya saben que no son certeros, ¿no? Todo es teórico, tratar de sacar ese líquido de esa área en la retina. Puede ser acetazolamida, espironolactona, creo que el doctor Carvajal usa más la espironolactona en las cerosas. Los beta-bloqueadores tópicos también los utiliza el doctor. El tafil, es que es muy importante relajar al paciente, entonces sí ver los trastornos. Si tiene algún trastorno psiquiátrico, obviamente, pues mandarlo con algún psiquiatra y platicar con él o algún psicólogo, ¿no? Hacerle saber al paciente que esta enfermedad es ansiedad y estrés y algo hay que acomodar ahí en cuanto a la psiquis de él, sin ser grosero, ¿no? Obviamente. Se da un seguimiento por 3 meses, usualmente al mes de tratamiento, al mes de que el paciente ya sabe qué es lo que tiene, se mejora muchísimo. El seguimiento, pues bueno, pues se puede tomar con cada mes, el primer mes, si vamos a tomar un estudio inicial. ¿Qué? También. Sí, les asesoramos. Bueno, de años, pues utilizar el de banán, ¿no? Es el que más utilizan tópico. Se va a hacer con el estudio y seguimiento comparativo. Pues eso lo vamos a poner con el OCT, tanto de inicial como. De banán tópico, uno al mes y a los 3 meses. De banán. De acuerdo al seguimiento, y también vamos a desarrollar la agudeza visual mejor corregida, la rejilla de Ambler y el estudio. De los si es el primer cuadro de cerosa central que tiene el paciente, como dice Jorge, después del tercer mes pues ya se valora alguna florangio y ver las fugas y ver si hay necesidad de darle el lásercito. El láser, acuérdense que es para mejorar mejora clínicamente, ¿no? Pero la agudeza visual a veces pues ya se queda donde está porque ya son casos donde la cerosa ya provocó atrofia, pues. Ya son de tiempo prolongado. Entonces, mejora clínicamente el paciente, pero también hay que hacerle saber de que visualmente tal vez él no vaya a recuperar gran visión, porque también eso, pues el paciente quiere ganar visión, obviamente. Pero ya en casos así de prolongados, que ya hay atrofia,
pues hay que avisarles de que es para detener el problema, que no se siga presentando y que no siga empeorando la visión, pero probablemente la visión se va a quedar con el mismo, porque ya hay área de atrofia. Yo. Usualmente. Tres a seis meses, bueno, yo leí. Si al mes, al mes. El efecto, vamos a ir a entender el efecto, ¿dónde vamos, en qué tiempo vamos a conseguir el mejor efecto en este caso si vamos a aplicar un antiangiogénico. En el momento podríamos encontrar una audiencia visual llegada a ser casos que mejore a los 15 días o hasta después del mes de la aplicación. ¿Sí? En el láser va a ser de acuerdo a qué cantidad esté, cuántos dados sean los filtrantes y la cercanía, dimensiones y la cercanía de la lesión. Al aplicarle el láser, pues no va a ser lo mismo que apliquemos un láser más cercano de las 500 micras a que lo tengamos más extenso para el perigo parafobial. ¿Sí? ¿Qué tanto mejoría de la audiencia visual tendríamos? Bueno, vuelvo ahí sería un relativo. La mejoría visual para un determinante podríamos tomarlo ya al seguimiento a un mes. Yo leí y el doctor Chapa me confirmó el uso de 25 miligramos de espironolactona y no darle nada era lo mismo. Porque sí, son cuadros que se tienden a limitar entre 3 y 6 meses. Todo es teórico el tratamiento. Sí. Todos los tratamientos que se les dan son teóricos. No, sí, ninguno está comprobado que funciona. Ninguno. En sí, lo ideal es que el paciente se relaje, porque lo que sí se sabe es que está muy asociado al estrés. O sea, se sabe que es estrés. Y los tratamientos, a lo mejor son teóricos, pero también el paciente, cuando tú le das un tratamiento, él responde como placebo. Pues. Sí, si tengan alguna duda, no pregunto. Sí, también. Sí, es propanolol. La dorsolamida por ser un... Lo importante sería vigilar los primeros hasta 3-4 meses. Si después de esos 4 meses todavía hay una recurrencia, pues hablaré de recurrencia, ahí sí podríamos empezar un tratamiento. Podríamos empezar de manera primera con los fármacos y posteriormente ya en todo caso, si vemos ya cronicidad, el ácido, que es el que ha comprobado mejor. ¿No? Gracias, perrito. Te lo agradezco mucho. Ahorita lo envío. Vaya TV.